Entre cinco feriantes que no perdieron la esperanza de que podían instalarse en algún lugar de la plazoleta de San Pedro, no querían retirarse a pesar de existir un contingente de efectivos policiales y efectivos municipales de la comuna provincial del Cusco, que resguardan los alrededores del mercado de San Pedro, quienes cada año expendieron en esta plaza entre ropa y otros elementos, piden al alcalde que les escuche. Nos ha dejado al aire. No ha trabajado por las personas necesitadas. Ni trabaja por las personas necesitadas, ni tiene sentimientos, no le importa nuestras necesidades que hay en el Cusco. Él piensa que estamos sobre la plata por lo que hay turismo, pero no ve a otras familias que no es así. Tenemos muchas necesidades acá en Cusco, él no lo ve. Ahora también de repente la presión tienen ellos por parte de los comerciantes del interior del mercado de San Pedro, ¿no? Eso es lo que dicen, no sabemos exactamente cuál es, pero eso es lo que dicen, que la presidenta del mercado que se está oponiendo a que salgamos. ¿Qué tanto peso tendrá la señora que el alcalde se deja convencer o cuál será? No sabemos, porque el alcalde nunca ha dado la cara para decirnos sí o no, o por qué, nada. ¿Ustedes son de aquí, de Cusco? Somos cusqueñas, todos los feriantes que hacemos, solo hacemos tres veces al año. El niño, somos una asociación que estamos inscritos en registros, todo a la legalidad, y por esperar toda la legal, nos han paseado por acá, por allá, y a las finales no hay nada, y en la mañana vinimos a invadir 2 de la mañana, y nos sorprendimos que había muchos policías municipales, policías del mercado. Había bastante policía municipal que nos han agredido, incluso. Ya sus compañeros se han retirado, incluso. Sí, pues se han ido porque ya perdí la esperanza, que poco a poco se han ido, pero nosotros a ver, estamos esperando no perder la esperanza. Sin embargo, lo que llama la atención era que otro grupo de artesanas sí estaban instaladas en la Plaza de San Pedro, quienes en horas de la medianoche instalaron sus carpas sin ser retirados de esta plaza, lo que para los feriantes es discriminatorio, que se permita dejar que estas personas sí se instalen cuando las disposiciones deben ser para todos y no solo para algunos. Lamentan que el alcalde del Cusco, Carlos Moscoso Perea, no les haya escuchado. Han aproximado las reglas a tantos reclamos de los transeúntes, porque todo estaba cerrado, la calle. Todo estaba enrejado. Sí, mire, como se ve, incluso hay los municipales, ¿no? Municipal. El número de seguridad ciudadana, incluso amenazándonos de que va a correr sangre. O sea, prácticamente es un maltrato, pero como si fuéramos nosotros ladrones. Tan solamente quieren trabajar honestamente, por lo menos es este domingo que queda, ¿no? Bueno, ya hoy día ya pasa un día, no, pero por lo menos hay esa esperanza de 2 días, sábado y domingo, pero lamentablemente es un maltrato insensible, será porque tal vez no es cusqueño, ¿no? Porque anteriormente los anteriores alcaldes no son. Entendíamos el problema. Entendían el problema socioeconómico. Mayormente somos personas ambulantes y solicitamos para que nos den unos días para trabajar. Como usted ve, hemos estado así como mendigos, incluso hemos pedido esta reconsideración, nada. Hasta ayer hemos estado en una movilización, nada, no, son intensivos. El gerente de comercio ambulatorio, nada, incluso él mismo ha venido en la mañana. A la orden de que incremente más personal de seguridad. ¿Y quiénes son estas personas, saben? ¿Quiénes son los que son artesanos? Son artesanos. Ellos también, igual que nosotros, han solicitado.